Buenos días, 9 de la mañana en punto y comenzamos Mi Parque, Tu Casa, un programa para disfrutar todos los temas saludables. Recuerden que estamos aquí en el canal Parque Telemedellín, donde ustedes pueden venir a disfrutar con nosotras de este espacio que es público, que no tiene ningún costo y pueden ver cómo se hace la televisión y cómo hacemos este programa. Cata, buenos días. Ay, buenos días, Manuela. Recordarles a todos los televidentes, aquí pueden venir a hacer todas las preguntas a los expertos, disfrutar con nosotras, ver cómo hacemos este programa. Y para los que no saben todavía cómo llegar, es súper fácil, se pueden venir hasta en metro. En metro, coger la encicla, hay rutas de buses, pueden venirse, bueno, caminando, como quieran. La dirección es carrera 43F, número 1860. Esto es Villa Carlota. Villa Carlota, el sector de Villa Carlota. Así entonces estamos entre la avenida de los Industriales y la avenida del Poblado. Sí, Las Vegas queda en ese momento, si me ven, Las Vegas queda hacia allá y el Poblado queda hacia allá. Y van a ver que es un parque muy grande, así que no hay pierde ninguno para venir a Telemedellín. Y tiene acceso por ambos lados, entonces no hay ningún problema. Y para los que estén en sus casas y no puedan venir hasta acá, pues también nos pueden llamar a nuestra línea telefónica 268-6033. Así es. 268-6033, para que nos llamen, nos hagan las preguntas, pero ¿qué vamos a tener para hoy? Para que empecemos como a chismosear y hablar de lo que va a suceder en esta horita. Hay temas, como siempre, maravillosos, invitados encantadores, pero hoy vamos a iniciar con unas niñas tan hermosas que están en embarazo. Sí. A mí las mujeres en embarazo, no sé por qué me producen como tanta ternura. Bueno, porque además vamos a tener también cuidado del medio ambiente. Recuerden que este programa es dedicado a eso, que sepamos que la vida saludable empieza por el cuidado, no solo de nosotros, sino de todo el entorno que tenemos, lo que nos rodea, el de nuestros hijos, la naturaleza. Así es, y también por otro lado vamos a tener una coach de alimentación donde nos va a decir cómo va a tener esos hábitos alimenticios. Pero Cata, de una vez empecemos. Vamos. No, pero tengo libro, tengo un mensaje hoy para ustedes, acá listo. Es un libro que se llama Serenamente, de Alejandro Carvajal. Aquí lo tengo, ¿cierto? A ver, por esta cámara, se los poncho. Es este libro, y el mensaje que hoy les quiero entregar a todos ustedes para que les llegue al corazón, dice: quien se queja por la rutina es porque no es consciente de vivir el aquí, ahora, en el presente. Ningún día es igual al otro. Ningún segundo se parece al anterior. La rutina es mental, es inconsciencia pura. Ahí les dejo, para que les llegue al corazón. Wow, y empecemos de una vez este programa. Empecemos. Les contamos que vamos a estar hoy con Joana Vargas. Así y es. Y su bebé. Pedrito. 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 ¿Cómo estás? Hola, mamá. Perdón. Primero Pedro. ¿Qué? Hola, Pedro. Ay, Pedrito, hermoso. No, pero un momentico, Manuela. Yo te veo, pues, como toda conchuda. toda confianzuda. Confianzuda. Podemos saludar a Pedrito. Claro. ¡A Pedrito, hermoso! ¿Cómo estás? Bueno, lo pregunto porque cuando yo estaba en embarazo, pues a mí, cuando las personas son de mucha confianza, sí me gustaba que me tocaran. Pero una vez mercando, una señora que no conozco, y como yo tenía una barrigota así grande, inflada, que parecía que me iba a estallar, como que llegó a tocarme de una vez y sentí como que, claro, no, es mío, lo voy a proteger. No, bueno, no es un secreto para muchas personas que nosotras, pues, nos conocemos hace años, hacemos ejercicio juntas, ¿cierto? Sí. Así estuvieron en embarazo, seguimos haciendo ejercicio juntas. Entonces, por eso, con todo el amor y el mundo, yo saludo a Pedrinches. Pero completamente de acuerdo. Ay, qué rico, tan linda, gracias. Pero en realidad, con todo respeto, uno sí le dice a la persona, qué pena, pero no te conozco, y es lo más sagrado que tengo en este momento. Exactamente. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Acá estás en tu casa, en este parque maravilloso. Habías venido a Telemedellín antes, ¿cierto? Sí, claro. Es para disfrutar. Joa, estás en un estado en que las mujeres, muchas desean estar, muchas, tú también deseaste con todo el amor y con toda la bendición de Dios, como me lo decías en algún momento, estar en estado de gestación. ¿Y qué significa eso para una mujer? O sea, una mujer que era súper deportista, porque Joana, tengo que contárselo, es enfermera, pero es una entrenadora full, que se metió en todo el tema de la vida saludable y del deporte, pero ella quería ser mamá. Su esposo Fercho y ellos querían meterse en esto de ser papás. ¿Y cómo se le transforma la vida a una mujer?
Bueno, yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Primero que todo, fue algo difícil. Sí. Pensé que iba a quedar de embarazo en 3-2-1, pero entendí que los procesos de Dios es en su tiempo y en el tiempo de Él. Sí. Entonces me relajé y en realidad le entregué y le dije, voy a ser mamá cuando tú creas que esté preparada. Okay. Porque hay veces pensamos que estamos preparados y en realidad Dios tiene que organizar muchas cosas y Dios es un Dios de orden. Okay. Entonces, cuando quedé en embarazo, sí, fue algo muy lindo porque Dios me cumple la promesa que le había declarado y le dije, ese es el regalo que le quiero dar a mi esposo de cumpleaños. Y se dio. Y se dio. Pedrito, sí, no, y bueno, olvidas. Ya que estás hablando, pues se me viene aquí a la cabeza, ¿sabes el significado del nombre Pedro? Sí. Es un significado. Y es una de las cosas que me preguntan, ¿por qué Pedro? Porque fue una revelación, y cuando digo revelación es que Dios me regaló ese nombre porque me dijo, va a ser profeta de las naciones y fuera de eso va a ser una piedra que edificaré sobre la roca. Bueno, Johanna Vargas va a estar con nosotros durante todo el programa, ustedes le pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen sobre ese tema, entonces 268-6033 para que le pregunten todo lo que quieran alrededor de este estado de gestación, del deporte, de que sí es posible hacer deporte, de que una mujer así sea muy entrenada antes de estar en embarazo, cualquier mujer, o sea, la mujer común y corriente, la que no hace ejercicio, quizás también lo puede hacer, ¿cierto? Entonces tendremos otros casos en el transcurso del programa. 268-6033 para que hablen con nuestras invitadas. ¿Cómo se le transforma la vida, Joa, a una mujer? Bueno, primero que todo, tienes que ser consciente que te va a cambiar el cuerpo. Sí. Que no vas a hacer lo mismo. El estado de ánimo. Total. Todo. Pero, por ejemplo, para mí me decían cómo vas a hacer la transición de definición, de tan marcada, de que estás tan definida y en realidad te vas a volver gordita. Pero no es la palabra gordita. Ajá, o sea, yo siempre he dicho, tranquilas, nosotros sabemos que estamos en un peso que no es el de nosotros. O sea, no refieras esa palabra porque eso a las personas que no lo tienen muy consciente o que en realidad no están buscando un bebé y quedan en embarazo, eso es un choque emocional impresionante porque es como que, juepucha, estaba en el mejor momento, quedó en embarazo y me subí 20 kilos porque no todas suben lo mismo en el embarazo. Además que hay muchos mitos alrededor de eso, porque es el tema de, bueno, pues estoy en embarazo, tengo que comer por dos, no puedo hacer mucho ejercicio porque no sé qué pueda pasar si puedo hacer ejercicio. O sea, la combinación de embarazo y ejercicio muchas veces lo tenemos muy nublado. Y eso es una de las cosas que he hablado y que le he hablado mucho a mis seguidores porque me escriben como, no le des tan duro a Pedro, no te excedas en la intensidad de los ejercicios, ¿por qué entrenas todos los días? ¿Por qué eres tan vanidosa? Palabras como esas. Sí, claro, porque Johanna, son cuestiones de mitos. Las mamás tradicionales siempre nos decían, bueno, ahora tiene que comer por dos, y eso también influye muchísimo. Sí. Si nos veían de pronto haciendo un ejercicio, uy, no, un momentico, le vas a hacer daño al bebé. Entonces no es solamente como el cuidado que debamos tener por el bebé, sino también físico, precisamente para que el bebé nazca con todas las condiciones. Exactamente. Miren, yo soy deportista desde los 5 años. Toda la vida he sido una persona súper disciplinada. Obviamente, cambiamos las intensidades. Sí. No lo hacemos con los pesos, que en realidad lo hacíamos como era yo deportista anteriormente. Sí. Sino que se asustan por la metodología que yo uso, pero mi metodología es power. Sí. Mi metodología es la motivación que me da power. Y en realidad todo lo que yo vengo haciendo en el deporte, o sea, yo no puedo cambiar mi esencia e irme para un gimnasio tradicional porque supuestamente las mujeres embarazadas solamente podemos hacer funcional. Bueno, no es así. Joa, ¿qué tal si ahorita, o sea, tenemos que presentar a otra invitada, pero ustedes no se muevan porque ahorita juntas vamos a hacer ejercicios porque es el tema de yo no estoy embarazada, ella sí, pero podemos hacer los mismos ejercicios y nos pueden funcionar. Entonces ya regresamos, ¿listo? Listo. Manu, vamos a hablar con una experta en nutrición, te cuento que ella es coach nutricional y ahora se está especializando en coach deportiva. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Mi parque, tu casa. Muchas gracias. ¿Te habías venido a este parque? Sí, ya había venido. ¿Cómo te parece? Hermoso. O sea, ¿cierto que sí? Divino. Es hermoso, el ambiente, el clima, todo. Divino, todo. Es hermoso. Bueno, bienvenida a esta sección del programa y vamos a hablar de eso, de la vida saludable, pero en la alimentación. Muchas personas a mí me preguntan como, ¿vos cómo haces para ser tan juiciosa?
cosa. O sea, ¿cómo haces para meterte en eso y que uno te vea siempre ahí, ahí, constante? ¿Uno cómo se mete la vida saludable y más en la línea de la alimentación? Uh-huh. Creo que lo más importante es uno meterse por convicción propia. Sí. O sea, te pueden decir mil veces, tienes que comer mejor, tienes que ser saludable, pero si a ti no te nace desde tu ser ese, como esa cosa de uno cuidarse, de que yo lo estoy haciendo es por algo más allá que simplemente belleza o vanidad, sino que es la salud. Exacto. Que te va a mantener a ti como durante muchísimos años. Creo que esa es la clave como para empezar, que sea porque a ti te nace. Exacto. Y Juliana, ahora que venimos de conversar con Joana, que ella está en embarazo, queremos invitar también a todas esas mujeres que están en embarazo viéndonos desde sus casas. Recuerden que la línea telefónica es 268-6033. Tenemos a esa experta que nos va a poder ayudar y darnos una pequeña orientación para sacarnos un poquitico esos mitos de ahora tienes que alimentarte por dos, necesitan energía, necesitan mucha proteína, y resulta que el peso no es solamente el bebé, sino para los lados. No solamente sobre Joana, sino también aprovechar mucho a Juliana, que es coach nutricional, porque es un tema que puede estar muy ligado, y es también muchas mujeres cuando entran en el estado del embarazo es, bueno, ahora sí me voy a cuidar porque tengo la responsabilidad de mi bebito, ¿cierto? Entonces, empezar en eso ya definitivamente es porque me quiere, es el autocuidado. Exacto. Más allá de verme fitness, es el autocuidado. Entonces, si podríamos hablar de esos tips para esas personas que apenas están iniciando y que apenas están comenzando, ¿cuál es ese mensaje o esos tips para decirles, ok, vea, así pueden empezar? Creo que lo más importante es paso a paso, o sea, comenzar con un primer hábito. Cuando tenga ese hábito ya súper adquirido, ya entonces lo puedo chulear y puedo decir, listo, entonces ya, antes no tomaba agua, por ejemplo, entonces voy a empezar todos los días, ya me voy a tomar un vasito con agua, cuando me acuerde voy a empezar a tomar más agua, que por ejemplo es lo más importante, la hidratación. Sí. Entonces, cuando yo ya tenga chuleado ese, ya puedo comenzar con otro. No abrumarme y llenarme de un montón de cosas y de información, porque a veces lo que hacemos cuando empezamos es como que queremos todo de una vez. Exacto. Entonces, hoy voy a ser saludable, entonces hoy voy a ir al gimnasio, no voy a comer nada, no voy a tomar gaseosa, no voy a fumar, ya no voy a beber, pues, o sea, un montón de cosas que nos duran un día, porque obviamente es tanta información para nuestro cuerpo y no estamos acostumbrados, que lo que tenemos que hacer es hacerlo poco a poco, o sea, progresivamente. Entonces, cuando yo ya adquiero un hábito, yo ya lo puedo chulear y ya puedo seguir a un hábito que sea un poquito más avanzado, por decirlo así. Entonces, empezar como con pasitos de bebé, y ya después caminamos, ya después corremos, y ya cuando nos volvimos todos unos profesionales en el tema, por ejemplo, que así empecé yo. Empecé como curioseando y ya me empezó a gustar tanto que entonces empecé a estudiar, a leer libros, ya después me certifiqué, y entonces así es como uno va como empezando con toda esta vida saludable. Claro, Juli, pero tocaste un punto muy importante, la hidratación. Sí. Incluso agua sola, porque a veces decimos, ay, sí, es que yo me tomé un jugo de pues con mucho contenido de fibra, entonces mango, entonces me comí una fruta, pero eso no cuenta específicamente como la hidratación que necesitamos, que es hace parte. Pero digamos es agua pura, porque el agua es la que te puede sacar todas esas toxinas que el cuerpo necesita. Exacto, pero no les ha tocado que hay personas que dicen, es que yo no tomo agua porque no me sabe a nada, porque nunca. Entonces hay variaciones, que te permiten. Entonces, agüita con limón, agüita con un tecito, que te permiten también hidratar el cuerpo durante todo el día y empezarlo eso como un hábito. Hablábamos de eso, y esa palabra me encanta, hábitos, y es de 21 días. Sí. Si usted el 21 días se toma el termito todos los días, lo puede hacer. Tiene ahí. Perfecto. Y Manu y Juli, ya tenemos llamada. Bien, María Eugenia, comenzamos muy bien. En San Cristóbal. María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, felicitándola, su programa divino. Gracias. Me disculpan lo que voy a decir, pero lo que toca Mabel López sí es oro. Mídele padre, seguramente nos está escuchando. Soy unos programas que, mejor dicho, soy todo Telemedellín ahora sí. Mídele padre, doña María Eugenia. Doña María Eugenia, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, para Juliana, claro que sí, adelante. Bendecida de Dios, sí está. Pero quiero que me diga nuevamente lo que dijo del nombre de Pedro. Joana, cambiamos de invitada, estábamos con Juliana, entonces vamos para donde Joana, que es la entrenadora, y aquí, entonces ella quiere que le hables del nombre del Pedro, pequeñito, para que le podamos responder a doña María Eugenia. Claro que sí, mira, el significado de Pedro es roca fuerte que te edificaré. Es una promesa que está en la Biblia, que es un nombre muy fiel, donde Pedro fue alguien muy importante para Jesús.
Listo. Ahí le respondimos, doña María Eugenia. Ya regresamos para que ahorita hagamos los ejercicios. Me devuelvo para mi set principal para seguir hablando con Juli. Con Juli, estábamos hablando de los hábitos, 21 días. Ajá. Si uno puede empezar a chulear esos hábitos o, digamos, esos inicios y esos tips que estás diciendo, es hacerlo con calma. Eso es un balance. Es demasiado importante hacerlo con calma y disfrutar cada momento. Lo que pasa es que a veces visualizamos mucho la meta y se nos olvida que tenemos un camino que recorrer y no disfrutamos ese camino por estar solamente mirando la meta. Es que quiero lograr esto, o es que quiero ser más tesa en un deporte, o es que necesito por salud o por algo. Es súper importante como disfrutar cada pasito que uno da, porque cuando uno se lo disfruta, los resultados vienen por añadido. Y cuando uno menos se lo espera, ya va a estar en el punto donde uno quería estar, porque no estás como pensando simplemente en esa meta que tú tenías. Juli, pero bueno, yo sigo insistiendo con el agua y con la hidratación, porque a veces también decimos, no, yo tomo mucha agua, pues resulta que tienen el mismo termo que llena, se llena con dos vasos y se lo toman durante todo el día y ya creen que con eso está chuleado. Entonces, ¿cuántos vasos se deben tomar en un día? Hay muchos mitos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces dicen que 8 vasos al día, 2 litros al día, 3 litros al día, dependiendo del peso corporal se hace como un estimado. Entonces tú, más o menos, una persona normal se debe tomar entre 2 y 3 litros al día. Pero si eres una persona, por ejemplo, que es deportista, debes tomar un poquito, litros al día. Entonces, no, por ejemplo, una clave súper buena es mantener tu termo, pero no un termo pequeño, sino entonces un termo un poquito más grande, que lo puedas llenar 1 o 2 veces al día, o sea, mínimo 2 veces al día que tú lo puedas llenar. Ahí ya estás empezando a cumplir, porque obviamente no solamente es el agua que tú te tomas, sino que si yo me tomé una sopa, si me comí una fruta, la fruta también tiene contenido de agua, si me tomé un té, un jugo o algo así, todo eso va sumando. Pero entonces es como esa sumatoria, da más o menos entre unos 2 y 3 litros dependiendo de tu actividad física. Cuando hacemos ejercicio nos deshidratamos, ese sudor, todo eso que expulsamos, cuando a veces la gente piensa que eso es la grasa, que eso es, no, o sea, cuando nosotros sudamos es agua pura que sale de nuestro cuerpo, la tenemos que reponer. Entonces, obviamente, si eres una persona que hace mucho ejercicio, tienes que tomar muchísima más agua que una persona que de pronto está todo el día sentado en una oficina y que no hace mucha actividad. Entonces, varía mucho también de tu estilo de vida, pero más o menos el tip principal es como que mantén tu termo, primero pues para ayudar al planeta, para no estar comprando botellas de plástico, que aquí también hablamos de ese tema. Entonces, es muy importante como mantén tu termito. Yo lo cargo a todas partes, o sea, donde salga, yo soy con mi termo, yo soy en un restaurante y yo pongo el termo encima, Juliana, y me miran como... Niña, ¿qué va a tomar? Y yo, no importa, sí, pero estamos bien. Así es, Juliana, o sea, es un tema, como lo están hablando ustedes, simplemente por alimentación, pero yo creo que es un tema integral, es un tema de que nos tenemos que cuidar, y lo que hablábamos ahora del autocuidado, y el autocuidado también está en nuestros ojitos, en todo, en cada órgano de nuestro cuerpo. Recuerden que ustedes nos pueden llamar 268-6033, pero ¿qué tal si en este momento hablamos un poquito de la higiene visual, la responsabilidad que tenemos que tener con nuestros ojos y las pantallas? Así que les tenemos aquí algunos consejos para que ustedes sean bien conscientes y cuidemos nuestros ojitos. Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la higiene visual en el uso de computadores y pantallas. ¿Qué es importante tener presente? Primero, las pantallas siempre deben quedar hacia abajo, porque si la pantalla nos queda muy hacia arriba, el ojo queda expuesto. Si estamos en esta posición y la pantalla es hacia abajo, nuestro ojo va a estar protegido por el párpado. ¿Y esto por qué es importante? Porque con el uso de las pantallas el ojo se seca. Cuando el ojo se seca, empieza a molestar, causa ardor, molestia, fastidio, lagrimeo, sensación de arena en el ojo. Al final del día vemos borroso, nos arden los ojos y están rojos. Segundo, debemos recordar parpadear más frecuentemente. ¿Eso qué significa? El parpadeo tiene dos fases, voluntario y el parpadeo reflejo, que lo hace el cuerpo. Ese siempre va a ocurrir. Pero se ha visto que desde que los computadores se volvieron personales, las personas no parpadean adecuadamente, se quedan todo el día así, la lágrima se evapora y el ojo se seca. Y lo tercero es, debemos hacer pausas activas. ¿Y cómo se hacen? Ni siquiera hay que levantarse del sitio de trabajo. Simplemente dejamos de ver la pantalla,
miramos a lo lejos, enfocamos en un cuadro, una ventana, cualquier cosa, nos aseguramos de que estemos enfocando, de que lo veamos nítido y volvemos nuevamente a la pantalla. Ese ejercicio lo debemos hacer por lo menos una vez cada hora. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque de Tu Casa. Recuerden que nos pueden llamar 268-6033 o venir acá al Canal Parque Telemedellín. Cualquiera de los temas que ustedes quieran consultar, que quieran que nuestras invitadas les respondan, lo pueden hacer. Nos pueden llamar 268-6033 y venir acá al Canal Parque Telemedellín a hacer con nosotras este programa. Pues bien, aquí ya tengo otra invitada que se llama Alejandra Villegas. Ella es mamá de Matías. Aleja, bienvenida. Y de Maximiliano. Y de Maximiliano, es mi segunda bendición. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Eres una mamá que ¿cuántos meses tiene? Tengo 4 meses y medio. 4 meses y medio, entonces viene Matías en camino. ¿Hacías mucho ejercicio antes o ejercicio y te cuidabas, pero también tenías otras funciones día de oficina? Claro, yo trabajo, soy mamá, soy esposa, pero dedico mi tiempo a entrenar porque me parece muy importante. Alejandra, sí, esa importancia de la relación de estado en embarazo y deporte. Muy importante, muy importante. Los primeros meses tuve un pequeño hematoma cuando se empezó a formar el bebé, entonces tuve que tener reposo, no podía cargar al niño, no podía hacer actividad física. Casi me chiflo porque para mí el ejercicio es salud, es vida, me deja desconectar del mundo, soy feliz pues haciendo ejercicio, entonces... Pasaste ese momento de reposo y pudiste retomar. Ya retomé con Toa, incluso estoy entrenando con Joa, que tuve la fortuna que Joa también me acompañó en mi primer embarazo y ahora y haciendo pues, siempre ejercicio. Entonces, ¿qué tal, niñas? Si lo que hacemos es una pequeña rutina para demostrar que las mujeres en embarazo y las que no estamos en embarazo, podemos hacerlo y funciona. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Joa? Bueno, es una de las cosas que me gusta, que yo creo que ya la mayoría las conoce, entrenamiento de banda, que me gusta mucho porque puedes viajar con ellas, no hay excusa de decirle no hay tiempo, no puedo tener máquina. Entonces vamos a hacer tres ejercicios. Les voy a mostrar la bandita. Eso se consigue en cualquier parte, muy fácil. Es una bandita. Entonces lo que se hace es que se ponen tren inferior, tren superior para poderlo hacerlo. ¿Dónde me lo voy a poner yo? Cuidado, por favor, niñas, yo las cuido mucho. Me bueno, se puede usar en tren superior y en tren inferior, pero empecemos vamos a hacer... Voy a quitar la chaqueta para poder estar cómoda y hacer ejercicio con ustedes. Bueno, claro que sí. Listo, entonces. En tren inferior. Sí. ¿Yo? ¿Dónde? En tren inferior. Vamos a hacer cadera hoy. Lo que le gustan a las mujeres embarazadas y no embarazadas, que es tonificar los glúteos. Ok. Que eso es una de las cosas que más les gusta y son ejercicios que puedes hacer. Como tú, no embarazada, como mamá. Entonces, el primer ejercicio es 10 repeticiones, de 10 a 15 repeticiones hacia cada lado. Listo, hacia allá. Una, dos y sentadilla. Tres. Sentadilla, eso es. Perfecto. Siempre espalda derecha. La idea es que saques bien los glúteos. Es un ejercicio que se llama sentadilla con banda y puedes hacer de 10 a 15 repeticiones. Si eres una persona muy activa, puedes hacer de 20 a 30 repeticiones. Una estrategia para eso sería una sillita. Si en este caso no tienes la técnica y apenas estás empezando, esto es una ayuda perfecta que nosotros le colocamos a las personas cuando apenas están iniciando los entrenamientos. ¿Qué otro ejercicio? Segundo ejercicio, avanzada con banda hacia atrás. Listo. Una, dos y tres. Eso es, súper bien. Espalda derecha igual. Ejercicios de glúteo para tonificar. ¿Por qué me gustan las bandas? Porque dan resistencia para hacer los ejercicios. En este caso, que no tengamos mancuernas o que queramos resistencia, pues ahí tienen. Lo importante de esto es que esto se puede hacer en la sala de la casa. En la sala de la casa. Se puede ir para un parque. Se puede venir para Telemedellín para hacer esto. ¿Qué otro ejercicio? Bueno, y el último ejercicio lo vamos a hacer en parejas. Sí.
Las dos se van a coger exactamente. Mientras Aleja va a estar en sentadilla isométrica, que es sostenida, tú vas a hacer este ejercicio para glúteo. Listo. Entonces, Aleja, isométrico es eso, quedarse sostenido y yo hago glúteo. Eso, súper bien. De 10 a 15 repeticiones. Un ejercicio que pueden hacer con los esposos, con el amigo, con la amiga, con la familia. Exactamente. y cambia de pierna y lo que hago es que después cambiamos de exactamente. Entonces yo bajo, me sostengo. Este es uno de los ejercicios que me gusta mucho porque tiene resistencia, tonifica cuádriceps y fuera de eso, pues trabajamos el glúteo como nos gusta a las mujeres. Listo. ¿Qué otro ejercicio podríamos hacer en la parte de arriba? Todo esto que trabajamos es para las piernas, glúteo. Para el glúteo. Listo. Y ya, ya se pueden quitar la banda. Sí. En este caso hay bandas de varias resistencias. Entonces, lo que voy a hacer es, de pronto esa es muy, muy dura muy para eso, pero podemos hacer este ejercicio. Tenemos fuerza. Listo. Tenemos una mamá muy fuerte. Entonces, podemos hacer. Importante. Con la misma banda. Tenemos que controlar las pulsaciones cuando estamos en embarazo. Entonces, por eso me ven aquí con reloj, yo tengo aquí. ¿Cómo así que las pulsaciones? Porque, ¿cómo así? Cuando estamos hablando de mujeres embarazadas, siempre tenemos que estar pendientes de una frecuencia cardíaca que va a manejar nuestra bebé, obviamente por nuestras pulsaciones. En este caso, por ejemplo, Aleja y yo, que somos deportistas, que hacemos deporte, no nos podemos pasar de 150 de la frecuencia cardíaca. Y eso no lo mide un reloj que nos ayuda con eso. Sí. Ok. Y lo otro es que nosotros la intensidad las bajamos, las repeticiones no son las mismas y pausamos en cada ejercicio. Giovanna, y las personas que de pronto no tengan un reloj como que pueda medir esa frecuencia cardíaca, también lo pueden consultar con su doctor y pueden como manejarlo. Exacto. Sí, obvio. O sea, yo creo que toda mujer embarazada, si está haciendo ejercicio, debe tener un reloj porque debe de estar pendiente de la frecuencia cardíaca. Es algo de mucha responsabilidad. Listo. Ok, perfecto. Entonces, el ejercicio que nos va a trabajar entonces, toda la parte de hombro. Y que toda, no sea muy recta, que sea semiflexionada. Y exactamente, abres y cierras, eso bueno, es. Eso es uno de los ejercicios. Está duro, sí, obvio. No, pero esta banda está más dura. Claro Creí que era fuerte. Porque las bandas tienen resistencia. Cuando uno va a hacer glúteo, pues en realidad coloca bandas que tengan buena resistencia para que se sientan esos glúteos. Ya uno cambia la banda para tren superior y puedes hacer este otro ejercicio que también nos va a ayudar. Entonces, ¿qué tal si nos quedamos haciendo este otro ejercicio? Y que Cata nos presente la siguiente invitada. Cata, ¿con quién estás? Bueno, estoy por aquí con Wendy Sanabria, pero estaba antojada de irme a hacer ejercicios también. Ahorita, listo, prometido. Y estoy con Wendy Sanabria porque ustedes no se imaginan. Miren, cuando hablamos de proteger al medio ambiente, a veces solamente se nos ocurre disponer bien los residuos que tenemos en la casa, orgánicos, los inorgánicos, y el reciclaje, pero no se nos ocurre otro tipo de residuos que son supremamente importantes. Wendy, gracias por estar aquí, qué rico, muchas bienvenida. Gracias. Ella me estaba contando un montón de cosas, ella es ingeniera ambiental de Puntos Verdes Lito y nos va a contar de qué se trata. Bueno, Puntos Verdes Lito es una iniciativa que crece por esa necesidad de buscar salvar el planeta, ¿cierto? De tanta contaminación que tenemos actualmente desde tantos frentes. Entonces, un dato curioso. Actualmente, bueno, para el año 2018 se calculó que se generaron alrededor de 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Que son los que específicamente recogen ustedes. Exactamente, ¿cierto? Sí, ya te voy a contar dentro de la gestión de Puntos Verdes esos y otros residuos que nosotros gestionamos, pero básicamente buscamos es que todos esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la pila, el cargador, los audífonos, son residuos que salen mucho dentro de nuestros hogares, cambiamos el celular cada vez más rápido, entonces lo que buscamos es que todos esos residuos no terminen en un relleno sanitario porque realmente van a contaminar muchísimo el suelo, las fuentes hídricas. Además que no son biodegradables. Exactamente. Y entonces, los componentes también pueden ser altamente perjudiciales. Exactamente. Y evitamos que eso termine en un relleno sanitario y hacemos un aprovechamiento de eso porque aunque esos aparatos pues para nosotros en nuestros hogares ya no funcionen, ya no sirvan, dentro de ellos hay componentes que ya sí pueden servir para otros procesos productivos. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo, un portátil.
¿cierto? A veces esos portátiles ya están como pasados y ya no nos funcionan bien y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, listo, podemos aprovechar esto, podemos no, otras personas lo pueden aprovechar. Pero si yo estoy en mi casa y resulta que tengo, porque es real, en este momento tengo un portátil que ya no me funciona, un par de celulares, pero entonces yo no sé qué hacer con ellos, porque no los puedo depositar ni por el chut, ni dejarlos en el lugar del reciclaje. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estos, con este tipo de residuos? Bueno, precisamente Puntos Verdes Lito lo que permite es que no solamente las empresas, porque por norma lo deben hacer, sino que las personas naturales que no sabemos qué hacer con todos estos aparatos, que el celular, que el computador, todos estos aparatos, ¿dónde disponerlos? Acá en Medellín tenemos muchos contenedores donde las personas se pueden acercar y depositar ese residuo para garantizar que él se le va a tener un buen manejo y se le va a hacer un tratamiento adecuado. ¿Dónde podemos ir a depositar estos materiales? En los centros comerciales de aquí de Medellín, sobre todo en los de la parte del sur, tenemos contenedores para todo este tipo de residuos. Allá los pueden depositar, los van a dejar y con seguridad que Puntos Verdes Lito va a hacer un buen manejo de ellos. Perfecto, bueno, entonces, listo, yo me fui con mi par de celulares, con el computador, un ventilador que ya no me funciona, incluso una grabadora de hace 100 o 200 años, me lo llevo, voy y lo deposito en un centro comercial. ¿Ustedes lo recogen y qué hacen con ellos? ¿Tienen un lugar de disposición? ¿Los desbaratan? ¿Qué hacen con ellos? Bueno, nosotros acá en Medellín, pues de hecho, te cuento, estamos en las 5 principales ciudades del país: Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, y en todas las plantas tenemos el tratamiento de todos estos residuos. Tenemos licencia ambiental, estamos autorizados y otorgamos ese certificado ambiental para el caso de las empresas. Maravilloso, Wendy. Sí. Pero ¿sabes qué? Tenemos una llamada, pero esta llamada, Alicia Mesa, que la va a recibir Manuela. Alicia. Bueno, por acá estoy recibiendo la llamada. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida a tu parque, mi casa. Hola, Manuela, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Muy bien. Mi parque, tu casa. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta para estas mujeres embarazadas, para Joana o para Alejandra? Sí, mira, yo te pregunto, ¿uno puede entrenar los primeros meses del embarazo? Bueno, en este caso, pues yo como entrenadora quise parar los primeros 3 meses porque hay riesgo, o sea, le mandan a uno como solamente caminar para que se pegue el bebé, o sea, mi recomendación es empezar de la semana 12 en adelante. Ok, Alejandra ahorita nos explicaba. Ajá, sí. Ha sido diferente. En el primer embarazo yo entrené desde el día antes de enterarme que estaba en embarazo hasta faltando 2 días que naciera mi bebé. En este segundo embarazo sí me tocó parar por indicación médica por el pequeño hematoma que tenía. Listo, Alicia, espero que esta respuesta te haya servido por parte de estas dos mujeres. Recuerden 268-6033 para que se comuniquen con nosotros, para que aprovechen full nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Tenemos entrenadora, tenemos mujer de vía real en el deporte, tenemos una coach de nutrición y Catalina tiene más información sobre todo este tema medioambiental y los electrodomésticos que ya no utilizamos y que no sabemos ni idea dónde ponerlos para que hagamos parte de esta conciencia ambiental. Catalina, siga usted con la invitada. Así es, Manuela. Entonces, Wendy, nos estabas contando que ustedes los recogen, separan y les dan la siguiente vida, digámoslo así, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Porque yo puedo contribuir al medio ambiente dándole un correcto uso, una correcta disposición, pero ustedes van un poco más allá de simplemente reutilizar las partes que les sirven. Exactamente. Sí, mira, realmente lo que buscamos, y somos un grupo de jóvenes realmente, que lo que queremos es como aportar ese granito de arena, no solamente desde la parte técnica y ambiental, pues que realmente es muy importante, pero lo que buscamos es ir más allá porque sabemos que el medio ambiente y las personas estamos movilizándonos no solamente por la parte ambiental, sino por la parte social. Y sabemos que ahí hay un componente que realmente es fundamental. Entonces, lo que nosotros hacemos es que con el aprovechamiento de todos estos residuos, las personas y las empresas acumulan puntos. Esos puntos se convierten en recursos para apoyar a alrededor de las 80 fundaciones que tenemos inscritas en el programa. ¡Qué maravilla! Yo creo que tenemos unas imágenes de entregas precisamente de todos estos materiales.
Y miren, qué tan bonitas estas iniciativas que son de jóvenes que están pensando en su futuro, en el futuro de sus familias incluso, que no es solamente porque vamos a reutilizar y les vamos a dar una nueva vida a estos componentes, es que vamos a darle vida también a otras personas, y de eso se trata. Entonces, yo puedo acumular puntos y no es que voy a decir, ay no, entonces con esos puntos que voy a reclamar, ¿cierto? Como que a veces nos acostumbran a eso. No, este es ese regalo que yo le puedo hacer no solo al medio ambiente, sino a otras personas. Exactamente, personas que necesitan de nuestro apoyo y que realmente tienen necesidades fundamentales, que nosotros muchas veces creemos que las tienen, pues que es algo muy natural. Tenemos un baño, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Pero hay lugares donde es muy difícil, sí. Entonces, bueno, tenemos fundaciones de diferentes causas sociales, animalitos, niños que tienen algunas enfermedades y que necesitan de cuidados muy especiales, están los abuelos que también son abandonados. Entonces lo que hacemos es apoyar a través de esos residuos cómo podemos contribuir y aportar ese granito de arena para apoyar a esas causas sociales, y también lo hacemos en todo el país. Qué iniciativa tan bonita. Bueno, entonces la logística es, yo desde mi casa tengo este par de cositas, pero recordémosles de pronto a los televidentes, ¿qué otro tipo de residuos pueden funcionar para lo que ustedes hacen? Ok, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, sí. Entonces todo lo que se conecte a la energía, desde el cable, el cargador, hasta un electrodoméstico, una nevera, sí. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas, todo lo gestionamos nosotros. Adicionalmente, pues como las pilas, que también pues en muchas partes hay donde depositar las pilas, y las luminarias, que son estos tubitos de vidrio que tienen pues un contenido contaminante en su interior y que también se deben gestionar de una manera responsable con el medio ambiente. Pantallas de computador. Pero no vidrios, espejos. No. Todo lo que sea eléctrico. Solamente y electrónico. Eléctrico y electrónico. Perfecto. Entonces, vamos, los llevamos a un centro comercial. ¿Cómo sabemos en qué centro comercial? Recordémosles cómo pueden contactarlos. Regálanos una línea telefónica y de pronto un correo o una página donde podamos tener más información. Claro, de los que puntos. Sí. Nosotros en nuestras redes sociales continuamente estamos mostrando dónde puedes depositar tus residuos, sí. Centro comercial, en ese o en el otro. Perfecto. Y ahí damos toda ¿y cuáles la información. Son las redes sociales? Puntos Verdes Lito en Instagram y Puntos Verdes Lito RAE en Facebook. Ahí cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto les vamos a brindar toda la asesoría. Perfecto. Ay, Wendy, gracias por venir a traernos estas iniciativas tan maravillosas. Me encanta porque contribuimos de muchas maneras, no solamente para sacar lo que ya nosotros no necesitamos, sino para reutilizar, para cuidar el medio ambiente y para aportarle también a las fundaciones. Y ese es el objetivo de nuestro programa, enseñarles un poquito sobre el cuidado de todo. Así como vimos ahora un video sobre el cuidado de la salud visual frente a los computadores, ahora vamos a tener este, salud visual frente a los celulares. En esta nos las pasamos todo el día, entonces estén muy atentos a estas recomendaciones que vienen. ¿Qué es importante con el celular? El celular no lo debemos ver aquí, aunque podemos ver, si tenemos buena visión, lo podemos usar a esta distancia. La distancia del uso del celular es donde el brazo forma un ángulo de 90 grados. Existen unas aplicaciones que le cambian la luminosidad al celular en las noches para que no sea la luz amarilla, sino que sea una luz azul tenue. Y una recomendación importante: no deberíamos usar ni computador ni pantallas en el momento de estarnos preparando para dormir, porque primero eso altera el sueño y segundo, la posición de los ojos no es lo mismo si yo estoy sentada, así estoy acostada, el ojo va a cambiar de posición y nos puede generar visión doble y molestias, no descansamos lo suficiente, entonces es importante leer sentado. Recuerden que esto es autocuidado, recuerden que esto es tener conciencia con estos aparatos. A veces le pasamos muchas horas acá y no nos damos cuenta que simplemente no estamos
dándoles mucho tiempo, sino que también es este dolorcito en el dedo, en el cuello, la salud visual, esta posición. Entonces, ojo, que alrededor de eso y a través de nuestros programas van a tener información sobre eso, esos cuidados que tenemos que tener de la salud. Pero seguimos con Juliana. Juliana, recuerden que ella es coach nutricional y estamos hablando de este tema de los hábitos alimenticios, que ustedes pueden llamar ya mismo desde su casa, 268-6033, para que le pregunten lo que deseen a las invitadas que tenemos actualmente. Juliana, creencias limitantes a través de lo que significa la alimentación saludable y esas creencias que no nos dejan avanzar o no nos dejan ni siquiera iniciar. Esa es la palabra. La principal es que a veces no sabemos que queremos comenzar porque creemos que no somos capaces. O sea, es como que mi papá nunca ha hecho ejercicio, en mi familia siempre han comido de tal manera, entonces yo cómo voy a comer diferente si en mi casa mercan de esta manera. Esa es la número uno. Porque, por ejemplo, en mi caso, mis papás son personas que tienen una alimentación muy tradicional antioqueña. Yo creo que como acá, como todos. O sea, arroz, que nos encanta todo frito. La tajada de maduro frito, las papitas. Exacto. Qué delicia, pues, pero exacto, todo es frito, muchos carbohidratos, muchas cositas, pero entonces yo al principio era como, ¿cómo hago para que en mi nevera también quepan esas cositas que son un poco más saludables, que no estamos acostumbrados a ellas? Yo a veces llego con productos y ellos son como, ¿qué es eso? Entonces a veces también eso es como predicar con el ejemplo. Si yo empiezo a decirles como, ya no vamos a comprar esto, ya no vamos a consumir esto, sino que yo llego con el producto. Entonces yo llego con una leche de almendras porque de pronto la leche de vaca no me cae tan bien, entonces quiero cambiarla. Entonces yo llego con la leche, la pongo en la nevera, ellos me ven comiendo y son, ¿qué es eso? Entonces ya es como que se animan de pronto a probar. Claro, porque es que es un tema de creer que la alimentación saludable es aburridora, sabe maluco, es simple. Entonces es de a poquitos uno como que va metiendo la gente. Sí. Y hay ciertos truquitos, o por lo menos, no sé si será mito, pero lo que yo he escuchado es que cuando vayamos a tener un plato, que ojalá tenga 7 colores. Exacto. O sea, es demasiado importante empezar por lo más básico. Eso yo creo que es como la clave para una alimentación y un estilo de vida saludable, es empezar por lo más básico. Entonces, si yo no como verduras, voy a comenzar entonces con 2 o 3 que de pronto medio me gusten. La lechuga, la zanahoria, el tomate, que son como las más comunes, que le dan color a tu plato. Ya, ya después ya como que le voy cogiendo como el sabor, con limón, con una vinagreta rica que me guste. Ya luego puedo incluir una remolacha, un brócoli, como cositas así. Sí, Yo soy, bueno, con eso no me va muy bien, por ejemplo. Yo también, a mí que me encanta alimentarme saludable, y la remolacha es como de las que dejo como para un batido, verdad, o algo así. Pero es que esa es otra cosa. Es aprender esas creencias limitantes que dicen como, es que a mí no me gusta este alimento y no me gusta y no me gusta. Y no lo han ni probado. Exacto. O no lo has probado. Total. O hay maneras de incluirlo que no sean en tu plato como tal crudo, en una ensalada, que de pronto tú digas, es que de verdad a mí no me pasa. Pero entonces hay otro tipo de maneras en que podemos adquirir. Exacto. Esos, por ejemplo, la remolacha, no somos muy amigas, pero digamos, si me lo tomo en batido, me la puedo hacer. O sea, es hacerlo. Pero niñas, las dejo un ratico porque me toca irme para donde Joana y Alejandra, porque tenemos llamada en este momento. Listo. Que me chismosearon que es para ellas. Natalia, bienvenida. Mi parte de tu casa, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuándo vas a venir a Telemedellín? Ay, cuando me inviten. ¿Cómo así? Mañana te espero pues acá para que vengas con nosotras y estés a las 9 de la mañana en mi parque, tu casa. Ya sabe pues. O si no, la próxima semana, de lunes a viernes. ¿Tienes alguna pregunta para ellas? Sí, yo le quiero preguntar a Johanna si uno puede empezar a... Yo estoy en embarazo, y si uno puede empezar a entrenar, pues, ¿en qué mes del embarazo es lo ideal empezar a entrenar? Y también, ¿qué cuidados desde la alimentación? Listo. ¿Qué cuidados desde la alimentación me recomienda? Listo. Listo, Natalia. Nati, bueno, mi recomendación en este caso, si no tienes un embarazo de alto riesgo y si tu ginecólogo te da permiso, iniciar de la semana 12. Y la alimentación es muy importante, no es comer por dos, es saber alimentar a tu bebé, porque es el bebé el que necesita engordar y no tú y no la mamá. Entonces, en este caso, pues evitar las grasas, moderar los antojos, porque en realidad los antojos es como
en realidad mentales. En la mente, son mentales, y tener una vida saludable, y yo creo que te va a ayudar muchísimo en ese embarazo. Bueno, muchas gracias, Johanna y Natalia, te respondieron. Yo me devuelvo para el otro set porque me parece súper importante eso, el tema de creemos que en el embarazo es comer por dos, es que cuando estoy en mi ciclo menstrual, entonces tengo más ansiedad de comer dulce, es que estoy estresada y necesito dulce, entonces me tengo que atragantar de esto. Eso no funciona así. Mitos. Hay muchísimos mitos en la alimentación. Cuando en el embarazo principalmente la gente cree eso, es como que tengo que comer por dos, tengo que comer demasiado, tengo que dejar alimentos, y creo que principalmente es como que si tú ya tienes una alimentación, debes continuar con esa alimentación, pero debes ser más conscientes en los nutrientes y no tanto como en las cantidades o en los tipos de productos que tú tienes, sino que es esa densidad nutricional que tiene cada alimento que tú te estás comiendo. O sea, que sean cosas de mucha calidad, pero que no sea como cambiar de un día para otro porque ya estás pensando por dos en tu alimentación, porque eso también puede ser nocivo para el bebé. Exactamente, Juli. Y además, que lo que yo he escuchado es que el estómago es del tamaño del puño. Entonces, imagínate. Y la persona en embarazo, que eso es lo que les voy a ir a preguntar, el bebé va desplazando todos los organismos internos y enseguida comemos. Si esto es lo que me cabe de almuerzo, imagínate, o sea, hace la comparación, ¿a dónde se nos va quedando eso? Niñas, tenemos otra llamada, mejor dicho. Hola, ¿quién nos llama? Marcela. Marcela Fernández, de Medellín. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper bien, súper bien. Aquí aprendiendo muchas cosas. Ya mis embarazos los pasé hace unos añitos. Lejos. Ya están grandes. Pero ya están grandes, mis angelitos. Para mí siempre van a ser mis chiquis. Pero bueno, cuéntanos, Marcela, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, pues lo primero, que me encanta el programa, que admiro mucho a Joa, que la sigo en redes sociales, pues que me interesaría como conocer un poquito, me interesaría como conocer más del entrenamiento, del tema de salud, qué ejercicios se pueden hacer como en casa, todo ese tipo de cosas. Súper. Bueno, Marce, gracias, qué linda. Y bueno, hay muchas rutinas que en realidad se pueden hacer en casa. Ahorita, si estás viendo el programa, te diste cuenta de los ejercicios que acabamos de hacer con banda, que lo puedes hacer sin problema, sin complicaciones. Y fuera de eso, pues en mi Instagram también hay muchas rutinas que puedes colocar y puedes hacer en tu casa. Bien atenta al programa, porque hay muchísimas recomendaciones, no solamente para las embarazadas, sino para que luego que terminen el embarazo puedan seguirse alimentando, y no solamente ustedes, sino a su bebé. Pero tenemos mucho más después de estos cortos, muy corticos. Ya venimos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Estamos encantadas viendo unas guacamayas hermosas, pero es que ustedes también pueden venir a verlas en vivo. 268-6033, nos llaman, nos preguntan, y aquí saben que este es su espacio, esta es su casa, porque es que este es un parque donde, miren la clase de compañía que tenemos. Lo mejor es que ustedes no se tienen que inscribir, ustedes no tienen que, ustedes simplemente entran y acá los estamos recibiendo y pueden ver estas hermosuras. No, esta, no, es que esta es una experiencia natural acá en directo. Sí. Juliana, pero bueno, ahora estábamos hablando de algo muy importante, y es que el plato debe tener al menos alimentos coloridos, 7 colores. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Porque uno dice, bueno, debe tener una proteína, entonces ¿cuál es el tamaño de la proteína? Ay, bueno, entonces debe tener una ensalada, pero ¿qué ingredientes? Entonces a veces creemos saber, pero no sabemos exactamente cuáles son las proporciones. Perfecto, el cuerpo es demasiado
como sagrado y es demasiado inteligente, sí. Entonces guíense por el cuerpo. Porción de una proteína, la de la palma de la mano, sí. Sin los dedos. Sí. Solamente la palma de la mano. Ay, no, entonces exacto. Es poquita. Las grasas, como perfecto. El aceite de oliva, las nueces uh-huh. O algo así, es por cucharada o por el dedo pulgar. Entonces, una cucharada perfecto. De aceite de oliva o algo así. Uh-huh. Sí. Los carbohidratos, que sí. Son las harinas, los arroces, la papa, uh-huh. Todo esto, en lo que nos quepa en el puño de una mano. O sea, esta es la porción perfecto. De los carbohidratos más o menos. Muy bueno. Y las verduras ilimitadas. O sea, qué creo bueno. Que eso es lo que queramos. Juliana, gracias. Redes sociales, por favor, para las personas claro que quieran que comunicarse sí. Contigo. Tengo una página en Instagram que se llama @vibra_natural. Ahí doy tips de alimentación, de estilo de vida saludable, de todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la comida. Entonces ahí los espero. Juliana, para que rico. Muchas gracias, bienvenida acá. Muchísimas gracias por invitarme. Tu parque, mi casa. Mil gracias. Yo feliz de estar acá. Nos vamos a ir desplazando porque tenemos estos últimos minutos para sacar ahora esas sí. Conclusiones. De conclusiones. Estas... Yo iba a hacer ejercicio. No, ejercicio. O sea, hacemos ahorita, espere. Despedimos el programa y hacemos ejercicio. Entonces, conclusiones de este estado, del estado del embarazo y el deporte. Conclusiones que puedes entrenar ¿sí? Bajo la dirección de tu ginecólogo, sí, eso sí, muy importante. Uh-huh. Si el ginecólogo no te da permiso es porque él sabe por qué lo sí, dice, sí. Pero si no, puedes entrenar, puedes disfrutar tu embarazo, tu bebé, yo sé que te lo va a agradecer. Y también el cuerpo. Total, así yo creo es. Que... Experiencia, voy en mi segundo embarazo, mi primer embarazo. Maravilloso y la recuperación. Perfecto. Buenísimo, que no, y no sigan tantos mitos como yo que me dijeron, me fui para la playa teniendo 3 meses y me dijeron, no se puede meter a la playa, se le viene el bebé. Entonces yo me quedé así jugando con las niñas. Listo, entonces la recomendación principal es sigan los consejos de su médico, sí, sí. Tratante de su médico así que es. Está ahí y no escuche tanto porque las experiencias son sí, diferentes no sé de cualquiera. Entonces, por favor, me regalan sus redes sociales para las personas que quieran seguir. Esas mamás o esas posibles mamás que vienen en camino para que se sepan que sí es posible la vida saludable en este estado y sí es posible el deporte con las diferentes historias de vida. Así que redes sociales. Bueno, mis redes sociales es entrenadora JV de Joana Vargas. Y las mías, Aleja Villegas L. Bueno. Joana, Aleja, qué rico. Ustedes saben que este es nuestro parque. ¿Cómo la pasaron? Pero es la casa de todos. Pues saben puedo venir más seguido. Más seguido, qué rico. Pues aquí nosotros felices, así como felices que ustedes se vengan para acá. Este parque es de todos. Vamos a disfrutarlo, a seguir viendo las guacamayas tan hermosas y muchos animales, ardillas. Bueno, sí, mejor dicho, hermoso. Tienen que venir acá. Iguanas, en estos días vi una iguana hermosísima. Sí. Y además los invitados que tenemos, que miren la belleza. Los invitamos a que tenemos una familia completa. Recuerden, mi parque, tu casa, todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, ustedes se pueden conectar con este programa que hablamos de vida saludable. Abarcamos todos los temas que usted necesita para iniciar esa vida que necesita del equilibrio, del deporte, de la alimentación, de esa alimentación espiritual que todos necesitamos. A las 9 de la mañana nos pueden llamar, la línea directa de todos los días que vamos a tener disponible para ustedes, 268-6033, o venir acá al Canal Parque Telemedellín, que queda en la carrera 43F1860, eso en el poblado Villa Carlota. Es gratis, no se tienen que inscribir, así que los esperamos acá. Exacto, Manuela, y muy importante, dentro de poco vamos a tener ya nuestras propias redes sociales para que nos den también información super, por lo que, sí. De lo que quieran muchas gracias. Que hablemos. Gracias. Feliz día. Nos vemos, chao. Ay, Pedrito.